Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando otro programa más de Epilepsia Hoy. Y por supuesto, con, ya lo hemos dicho, no es nuestra invitada, ya es parte de la casa. Está la doctora Núñez con nosotros. Y como también ya es una tradición, pues nos viene a tratar de un tema que hemos ido desarrollando, la epilepsia, pero por procesos, ¿no? Por etapas y características muy particulares, porque el tema es tan amplio que obviamente pues nos da la oportunidad de poder abordarlo desde distintos enfoques, ¿no? No sin antes, por supuesto, recordarles que ya está abierto nuestro chat para que, si así lo desean, pues puedan hacernos llegar algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, y que pues aquí está la doctora para resolver todas sus dudas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, antes que nada, bienvenida, doctora, ¿cómo estamos? Ah, bueno, a ver, Guillermo, ¿de qué quiere que hablemos? ¿Qué le parece si tocamos el tema de riesgos? Riesgos, porque es algo muy interesante, más allá de todos los mitos, más allá de todas las visiones erróneas que se tiene con respecto a esta enfermedad, bueno, tenemos que estar conscientes de los riesgos que implican esta enfermedad, ¿no? Doctora, claro. Adelante, todo suyo. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Como bien dice Guillermo, estamos aquí ya integrados al staff, lo cual me da mucho gusto. Bueno, pues hemos tratado el tema de la epilepsia desde el punto de vista médico, cómo se diagnostica, cómo se trata, pero la epilepsia está rodeada de temores. La gente que la padece piensa que algo le va a pasar en cualquier momento, lo cual no es infundado, porque una característica de las crisis es que suceden de manera impredecible. Por eso, realizando cualquier actividad pudiera suceder. Puede ser durante el sueño, en ese caso la fortuna es que están en la cama y allí el riesgo de que se lastimen por una crisis es mucho menor. Sin embargo, durante las actividades del día existe un cierto riesgo de que la persona, al tener una crisis generalizada de las que pierden la conciencia y caen, pudiera lastimarse. Pero de todas maneras es necesario que la persona desarrolle sus actividades de la manera más normal que sea posible. Sí existe un riesgo, el riesgo es muchísimo menor si la persona está tomando adecuadamente su medicamento o sus medicamentos, porque a veces se requiere más de uno, y si duerme a sus horas, si come a sus horas, si es puntual con su tratamiento, se espera que el control sea muy bueno y que este riesgo de tener una caída por una crisis realmente sea mínimo o nulo. Siempre hay que tomar precauciones. Por ejemplo, no es recomendable que una persona ande en los andamios, en las alturas, cuando tiene epilepsia, porque pudiera sucederle, aunque estuviera bien controlado, pudiera suceder que tenga una crisis, aunque sea menor, y tuviera una pérdida del equilibrio y una caída que pudiera ser fatal. Entonces, aquí vamos a qué actividades pueden desarrollarse con menor riesgo. Si es un niño, pues estará en la escuela, el riesgo allí es prácticamente nulo. Si llegara a tener una crisis, lo peor que podría pasar es que esté sobre su pupitre o caiga al suelo. La altura no es tan alta, puede tener un golpe leve en la cabeza, hay que atenderlo, como ya lo hemos mencionado, permitirle que se recupere y continúe con todas sus actividades. El estudiar no significa un riesgo. Esto quiere decir que el esfuerzo mental la persona lo puede realizar y no vamos a tener ningún problema por esa razón. Pueden memorizar, pueden leer, pueden hacer todas las actividades escolares sin problema y pueden también hacer actividades físicas, porque en la mayoría de ellas no vamos a tener tampoco riesgos especiales. Por ejemplo, hacer atletismo, hacer gimnasia, jugar básquetbol, jugar voleibol, fútbol, incluso nadar, pueden hacerlo con prácticamente ningún riesgo, dado que son actividades que se practican en grupo, no, la persona no está sola y puede ser auxiliada en el caso de que tuviera una crisis.
Ya en edades mayores en las que la persona va a trabajar, esperamos que desarrollen actividades de acuerdo a la preparación que han tenido y pueden desarrollar prácticamente cualquier actividad sin riesgo, por ejemplo, dar clases, atender pacientes si son doctores, atender personas en el hospital si son enfermeras. Pueden desarrollar prácticamente cualquier actividad, pero sí existe un cierto riesgo en algunas, por ejemplo, el uso de maquinarias pesadas, de cortadoras, sí pudiera significar un peligro y preferimos que se ubiquen en otro tipo de actividades donde no estén expuestos a tener un accidente por perder momentáneamente la conciencia o caer encima de una máquina de estas que les pudiera hacer perder un dedo, una extremidad o perder la vida incluso. Entonces, actividades en las alturas son de riesgo, actividades con máquinas que requieren mucha concentración y mucha precisión también significan un riesgo, pero tenemos muchísimas otras que las personas pueden desempeñar sin ningún problema. Hay riesgos en casa también. Por ejemplo, en el baño. El baño es un sitio donde la gente sufre muchos accidentes, aún no teniendo epilepsia. Uh-huh. Se resbalan, se les cae el jabón, lo pisan y allá van a dar. Entonces, recomendamos que si la persona no ha tenido un control completo todavía y tiene convulsiones que le hacen caer, deba bañarse sentado. No meterse antes de haber regulado el agua. Si la persona tiene muchas crisis, a lo mejor hay que ayudarle para que se pueda regular la temperatura del agua antes de que procedan al baño y realizar el baño sentados. Eso es una precaución y usando chanclas antiderrapantes. En la cocina, las personas que tienen epilepsia y que se hacen cargo de su casa deben cocinar, entonces se recomienda que no llenen los recipientes demasiado, si van a poner agua caliente, caldo, etcétera, lo hagan en las hornillas posteriores, que procuren fijarse siempre cómo dejan los mangos de las sartenes, que deben quedar hacia los lados o hacia atrás, y no enfrente, porque a la hora de perder momentáneamente el control pudieran jalar o empujar uh-huh. el mango de la sartén y caer el contenido y quemarse. Sí pueden cocinar, pueden hacerlo, de preferencia no usar cosas que requieran o no hacer cosas en la cocina que requieran de mucho aceite caliente, optar por meter al horno en vez de hacer cosas en la estufa y de esta manera pues tomar esas precauciones. Perfecto, pues qué maravilloso, la verdad en tan poco tiempo ya nos dio casi una lista de pasos a seguir muy importantes, ¿no? Y yo bueno, por aquí tengo una duda, pero antes, ¿qué le parece si ya tenemos activo el chat y ya tenemos gente que nos está enviando dudas? Entonces vamos a dar paso para... pues para corresponder sí, a esa atención. Respondemos que lo que quieran por saber, favor. Si podemos. Muy bien, pues aquí vamos a mandar saludos a las escuelas. Hay ya varias preguntas, voy a ir leyendo una por una para que vayamos respondiendo. Nos dicen, ¿es verdad o es mito que las personas con epilepsia tienen más posibilidades de una muerte prematura? Sí. Algunas personas tienen ese riesgo de muerte antes de la edad esperada. Sabemos que la expectativa de vida se ha ido incrementando con los avances de la ciencia y a pesar de uh-huh. que hay más enfermedades crónico-degenerativas, la edad a la que podemos llegar rebasa los 75 años en promedio, okay. un poquito más en la mujer. Si la persona tiene epilepsia mal controlada, pudiera sufrir accidentes que pudieran ser mortales, caídas de alturas, lastimarse con cosas punzocortantes,
y demás que pudieran lesionarlo al grado de hacerle perder la vida. Eso puede ocurrir. Quienes tienen mal control de la epilepsia pueden tener una complicación que se llama muerte súbita inexplicable por epilepsia, que se atribuye a cambios en el sistema autónomo que pudieran orillar a un paro cardíaco cuando la persona va a desarrollar o está desarrollando una crisis. Eso también puede ocurrir, pero el riesgo sucede en las personas que tienen mal control. Por eso insistimos mucho en que el control debe ser absoluto. Tratar de que con los medicamentos o el medicamento que estamos utilizando se logre eliminar las crisis a un 100% o lo más cercano al 100%. De esta manera reducimos los riesgos de accidentes y el riesgo de muerte súbita inexplicable también. Perdón, doctora, y en ese sentido, ¿tenemos alguna cifra, algún porcentaje de que se presente de esta muerte súbita? Las cifras no se conocen con precisión, porque quizá algunas muertes se atribuyan a esto y en realidad hayan sido por otra razón. Uh-huh. La gente puede broncoaspirar durante la crisis, uh-huh, o como había mencionado, sufrir algún golpe, algún accidente al momento de caer, una lesión que pudiera ser fatal y atribuirlo erróneamente a este fenómeno de muerte súbita. Y por lo tanto, sí se habla de un incremento de una posibilidad, o más bien de varias veces la posibilidad de muerte que en una persona que no tiene epilepsia, claro, alrededor de 4 veces más posibilidad. Sí es un riesgo. Uh-huh. Insistimos en que el riesgo es más claro en quienes no tienen un buen control. Claro. Claro. De ahí la importancia que hemos tratado todas las veces, aunque hablemos de otro tema, uh-huh, creo que vuelvo otra vez a lo mismo, que las personas deben tener mucha puntualidad con su tratamiento, buscar las opciones mejores para su tratamiento y no quedarse con que pues así tiene que ser, que hay, claro, que seguir teniendo crisis, uh-huh, porque de verdad el riesgo sí se incrementa. En cambio, en una persona con epilepsia en buen control, no tenemos esta alta posibilidad de una muerte prematura como en los otros casos. Perfecto. Alma, tenemos más comentarios, por favor, que el tiempo vuela. Así es. Nos preguntan, ¿hay más riesgos en alguna etapa de la vida en especial? Por ejemplo, la infancia o la vejez. Hay más riesgo en edades mayores en que las personas están más expuestas a situaciones de peligro, que salen a la calle, que están en el trabajo, que andan en los transportes públicos, atravesando las calles y demás, tenemos un riesgo mayor que en los niños, que están más protegidos con actividades más tranquilas, podríamos decir. ¿Tenemos algo más, Alma? Hasta ahí. Así es. Por favor. Ahí está. ¿Es alto el porcentaje de pacientes en los casos de suicidio y cómo disminuir los factores de riesgo? Bueno, habíamos comentado la gran asociación que hay con trastornos psicológicos y psiquiátricos en casos de epilepsias focales, especialmente del lóbulo temporal, en quienes la depresión puede incrementarse hasta en un 30%. La cantidad de personas en la población general que padecen depresión es alrededor de un 8%, lo cual no es nada despreciable tampoco, pero esta posibilidad de depresión es mucho mayor en quienes padecen epilepsias focales. Entonces, la depresión se debe de detectar lo más tempranamente que sea posible. Se maldiagnostica en ocasiones pensando que la persona está medio decaída, uh-huh, porque está tomando medicamentos que lo decaen, cuando en realidad está deprimido, y hay que tratar la depresión porque sí hay un riesgo de suicidio. Como en todas las depresiones hay un riesgo de suicidio, y este riesgo pues no es despreciable, podríamos
si mal no recuerdo las cifras, alrededor de un 10%, que es dentro de las personas que están deprimidas. Entonces, sí, la manera de prevenir es que quien padece epilepsia, pues platique con su médico y le platique cómo se está sintiendo. El médico deberá, idealmente, preguntar siempre cómo anda el ánimo, cómo están las actividades, estás desempeñándote adecuadamente en el trabajo, durmiendo bien, y de esa manera detectar datos que a lo mejor no son tan floridos de una depresión, pero que están indicando que esta existe, y entonces iniciar un tratamiento. Es la mejor forma de prevenir que se vayan a suicidar. Qué interesante, doctora. Y bueno, creo que ya nos adelantó un poco, pero sí me gustaría mencionarlo. En un caso hipotético, y corríjame si digo una barbaridad, una persona una crisis se puede presentar o aumenta la posibilidad cuando atraviesa por un cuadro de angustia, de depresión. ¿Sí es, vamos bien? Sí, va muy bien. Okay. ¿Qué no pasa? Es una barbaridad, no, es pero ¿qué tal si yo... una triste realidad. Exactamente. Guillermo, pero pensando precisamente en todos los chicos que nos ven, alguno que tuviera este padecimiento, pues está viviendo un momento difícil porque tiene encima el examen de para nivel medio superior. Y entonces, ¿esto pudiera presentar un cuadro más alto de riesgo para él mismo o para su entorno? Porque usted ya nos habló de una crisis tal vez en el baño, una problemática en la cocina, en la propia sala, en el lugar que se encuentre, y sobre todo los chicos, hay esta angustia de qué voy a hacer y todos los mitos que ya hemos hablado y todas las circunstancias. ¿Qué prevenciones, aparte de las que nos mencionó, se pueden tomar en un caso como estos? Pues aquí sí está un poco difícil tomar muchas precauciones, porque la reacción ante una presión externa muchas veces se sale de nuestro control. Okay. Una situación de un examen, como acaba de poner el ejemplo Guillermo, es crucial para la vida del individuo, significa muchísimo para su futuro y por tanto estresa muchísimo. Y eso hace perder el control emocional, que es lo primero, y este estrés intenso pudiera favorecer la presentación de crisis también. Ahora, si la persona de por sí ya es muy angustiada de nación, digamos, es su característica, claro, con la que nació, que es muy nerviosa, que no se controla fácilmente, que se deja llevar por las emociones, creo que es algo que se puede tratar también. La ansiedad es un problema que suele acompañar a la depresión, pero a veces viene solo. Viene solo ansiedad, y si es algo tan notorio, hay que dar un tratamiento para ansiedad, de modo que la persona pueda hacer frente más fácilmente a las situaciones que lo presionan y no angustiarse tanto, que pudiera favorecer también este estado emocional, la presentación de crisis. Uh-huh. Además de que no le va a ayudar nada estar muy angustiado, porque va a bloquearse de la memoria a la hora que haga el examen, y esto va para todos, claro. La gente que pierde el control emocional también pierde la capacidad de recordar lo que ya estudió, se puede poner en blanco ante un examen y reprobar, aunque haya estudiado y haya aprendido. Entonces hay que aprender a controlar esto, y esto es una recomendación para todo mundo, en especial si se tiene epilepsia, y añadir un tratamiento si esto es muy importante y no se puede hacer con pura terapia y decir, bueno, tranquilo, que mira, hace esto, hace aquello. Muchas veces no es suficiente. Claro. Entonces, un medicamento ansiolítico puede ayudar muchísimo para estas circunstancias. Ok, porque estamos hablando justamente de las personas que tienen este padecimiento. Pero tenemos aquí en el estudio a chicos de la secundaria. ¿De qué escuela son? ¿No se escuchan? Ok, entonces ya les dijo la doctora un buen tip, ahora que van rumbo a su examen de media superior, ¿no? Están presentes, no se vayan, porque sí, aquí... Deben estar bien preparados, obviamente, eso es muy importante, porque aunque se controlen muy bien,
de las emociones, si no se prepararon bien, pues tampoco van a aprobar, ¿no? Por supuesto. Entonces, las dos cosas, por favor. Por supuesto. Alma, ¿tenemos algo más? Ya estamos en la recta final. Sí, la última pregunta. Okay. ¿Qué precauciones hay que tener respecto a los medicamentos? ¿Qué tipo de medicamento no se debería de combinar con los medicamentos para la epilepsia? Bueno, todos traen recomendaciones de precaución con tratamientos psiquiátricos o tratamientos antiepilépticos. Algo que es muy común, por ejemplo, son los antigripales. Los antigripales tienen un antihistamínico que de por sí da un poco de sueño, lo cual se puede incrementar al asociarlo con el tratamiento para la epilepsia. Pero no va a pasar de que anden un poquito más somnolientos y a veces uno no puede evitar tomar ese tipo de medicamento porque la gripe está terrible, moquean muchísimo, están muy congestionados y requieren ese tipo de tratamiento para sobrepasar un par de días que va a durar la gripa. Como son tratamientos muy cortos, es difícil que ocasionen problemas mayores con los medicamentos antiepilépticos. Y tratamientos ya muy especiales, por ejemplo, el uso de anticoagulantes con la fenitoína no es bueno porque se prolonga el tiempo de coagulación, quiere decir que el efecto anticoagulante se incrementa y pudiera haber una hemorragia. Pero estos detalles hay que verlos individualmente en la consulta, ver cuál medicamento se quiere añadir a un tratamiento transitorio, como un antibiótico, el antihistamínico que comentaba, o algo para la diarrea, por ejemplo, para ver si no hace una mala asociación con el medicamento que está tomando esa persona para la epilepsia. Entonces, no podemos como generalizar, solamente tener en mente que algunas asociaciones sí pueden ser perjudiciales, la mayoría no lo son, y es necesario, si se requiere otro tratamiento, por la situación de salud, que se deba de tomar y no modificar para nada el tratamiento para la epilepsia, porque ante otra enfermedad, la epilepsia también puede manifestarse con mayores dificultades y entonces es necesario el otro tratamiento. Por ejemplo, una infección, cuando alguien tiene fiebre, tiene una infección, es más fácil que haya un descontrol de la epilepsia y por tanto el tratamiento de la otra enfermedad es necesario. Y como les digo, recordar siempre mantener su tratamiento como debe de ser, aunque tenga que tomar otra cosa. Doctora, pues el tiempo vuela, la verdad es que siempre nos quedamos con este, sí, como bien dicen, nos quedamos picados, como aquí mencionamos. Pero bueno, por supuesto que si tienes este padecimiento, o algún conocido, o tú eres parte de esto, pues acércate, infórmate, conoce más, y por supuesto estar al pendiente siempre de las indicaciones, ir a la sesión. Invítelos, por favor, doctora. Ya nos despedimos, lo último es la invitación a la sesión informativa, el primer sábado de cada mes, en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, en Félix Cuevas y Avenida Coyoacán, Colonia del Valle. Los que están viéndonos ahorita sabrán que el próximo día que vamos a tener la sesión es el 2 de julio. Okay. Pero recuerden siempre, el primer sábado de cada mes tenemos sesión. El 2 de julio hay una cita. Y además hay que recordar que el costo es de... Es sin costo. Pueden ir todas las personas que gusten hacerlo. Quienes no tienen epilepsia a veces van para aprender un poco porque conocen a alguien que tiene el problema, inviten a las personas que tienen el problema porque les va a servir mucho conocer un poco más y lo van a enfrentar bastante mejor, con menos angustia, con menos problemas. Pues porque estamos hablando de gente que entiende de esto, porque lo está padeciendo, ¿no? Así es que bueno, ahí está la invitación, por supuesto tendremos una cita próximo 2 de julio y no nos resta más que despedirnos, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnicas, aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez, a mis compañeros que están detrás de cámara, no se vayan porque ya vienen los chicos, ya están preparados, así es que seguimos a través de la programación de DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Gracias y hasta la próxima.